Hoy, en Tertulia Deportiva, en entrevista, Mitzi Carrillo, seleccionada nacional juvenil de Taekwondo. Una reunión emotiva con leyendas del deporte morelense. Aquí, el resumen de Ballenas Galeana contra Delfines del Carmen. Pues mi nombre completo es Mitzi Yemaima Carrillo Osorio. Estoy en la categoría de menos de 49 kilos. Llevo 11 años practicando taekwondo y empecé desde los 4 años, desde chiquita, en la escuela de mi papá, entrenador, en el centro de Cuernavaca. Pues tuve también complicaciones de chiquita no me gustaba pelear, me daba mucho miedo, pero pues después como que le fui agarrando amor al deporte, a los combates y todo eso. Y pues ahorita ya estoy en un lugar en donde pues creo que muchos sueñan estar. Y ahorita tengo la oportunidad de pues primero prepararme para el mundial con la gira a Suecia, a Canadá y finalizando en Las Vegas. Y pues espero un buen resultado ahí y después pues sigue pues mi sueño, que es el mundial juvenil en China, Taipei. Y me ha costado bastante trabajo llegar a donde estoy, pero la verdad es que pues lo vale mucho todo el trabajo que he hecho. Y pues ahorita me siento muy orgullosa, pues primero que nada de representar a Morelos y después de representar a México, porque pues es un orgullo poder traer la bandera puesta y mi sueño ahorita es poder tener en lo más alto del podio la bandera de México. Pues es una motivación muy grande y tengo un apoyo inmenso de mis papás y les agradezco mucho porque pues gracias a ellos puedo estar en donde estoy. También a mi hermano que siempre me apoya en todos los lugares a los que voy, siempre me está echando porras y siempre me está motivando, que es algo muy importante para mí. Y pues los sacrificios sí son bastantes porque ahorita estoy entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y pues entreno diario, 2 sesiones al día de 3 horas, pues estar entrenando bastante, todas las cosas que tengo que hacer, pues tener también la idea de dar el peso ahorita, pues es bastante complicado, pero la verdad sí lo vale. Y pues los fines de semana tengo la oportunidad de salir y pues aprovecho para venir con mi familia a disfrutar un poco con ellos, a convivir un rato porque sí se extraña bastante a la familia. Y tengo la oportunidad de estar ahorita con ellos antes de irme y les agradezco mucho por todo el apoyo que me han dado. Pues primero que nada la preparación es bastante fuerte porque es de muchos meses, son mínimo 2 meses de preparación para poder tener un buen resultado. De ahí la vivencia de un combate es bastante emocionante, sí, es una experiencia muy, muy emocionante porque primero que nada toda la sensación, los nervios, sentir cada patada que das, todas las cosas, pues es una sensación muy padre que me gusta muchísimo y me encanta vivirla, la verdad, es algo increíble para mí. Competencia internacional es bastante padre vivirla porque pues primero que nada llegar a una competencia es ver a todos los países, ver a todas las banderas, sentir la adrenalina de tener la duda de con quién te va a tocar y de saber que te puede tocar con un país bastante bueno, aunque la verdad me siento muy orgullosa porque México tiene un nivel increíble en taekwondo, es de los mejores países. Y es un orgullo tenerlo porque saber que países que se enfrentan con México pues le tienen bastante respeto, es bastante favorable y bastante agradable sentir que nos respetan bastante los demás países. A mí me encanta tenerlo como entrenador porque sí es algo increíble porque me entiende bastante, sabe todo lo que hago, vive los combates conmigo, o sea, los siente, los vive. Y eso me agrada mucho, pero pues también ha sido bastante complicado para mí tenerlo como entrenador porque sí ha sido una presión un poco grande para mí porque bien o mal, sí, tenerlo ahí pues me pone nerviosa saber que
pues yo quiero darle un resultado y a veces hay días que no se logran y así, pues es bastante complicado. Pero gracias a Dios, pues estas últimas veces me han tocado buenos resultados y los dos hemos vivido grandes alegrías y me encanta hacerlo feliz también sintiendo cada combate con él. Pues les diría que les echen muchas ganas porque en la actualidad el taekwondo cada vez tiene mejor nivel en el país y cada vez se pone más complicado, pero pues nada es imposible y entrenando duro pues todo se puede lograr. Y aparte en el estado pues creo que hemos crecido bastante y hemos tenido un excelente nivel ya día con día, así que pues yo creo que muchos pueden llegar en donde estoy yo y la verdad es algo muy padre que vale la pena vivirlo. Pues sí me motiva bastante porque pues tener a todos aquí en el mundial, por ejemplo, que se llevó a cabo aquí en Puebla, pues es algo muy emocionante porque pues muchos de los mexicanos cuando ganó, por ejemplo, Uriel Adriano, pues sentir la bandera, verla en lo más alto del podio fue algo increíble para todos. O sea, ahí se dan cuenta muchos que México tiene un gran nivel pues en el país. O sea, que es un gran país y es bastante padre verlo y vivirlo y tenerlo enfrente, no solo verlo en televisión, sino vivirlo, es lo más padre. Pues a nivel juvenil está excelente el nivel en taekwondo porque la verdad cuando nos llevan a pelear con ellos y así, pues aparte de que nos platican sus experiencias y todo eso, pues tenemos la oportunidad de enfrentarnos con ellos y ver que los juveniles también tenemos un gran nivel y que falta muy poco para llegar con ellos y que si nos esforzamos pues fácilmente podremos llegar al nivel que tienen ellos y escucharlos hablar y todo eso, escuchar sus experiencias, sus lo que han vivido, pues sí motiva mucho y dan ganas de estar en su lugar algún día. Pues mi ídola creo que es María del Rosario Espinosa, porque ella sufrió mucho para poder llegar a donde estaba, pero con mucha dedicación logró todos los resultados que ha hecho. Y pues ella me inspira mucho porque con ella puedo ver que nada es imposible, que echándole ganas todos podemos llegar a donde queremos. Y pues me queda decir que ojalá algún día pues pueda llegar a donde está ella, porque la verdad sí es un lugar que es muy padre. Son unos Juegos Olímpicos, es mi sueño. Y ahorita estoy empezando con un mundial juvenil, pero mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos como María del Rosario. Sí, pues bueno, yo tengo 16 años y llevo casi toda mi vida practicando este deporte y la verdad es algo muy padre porque primero que nada conoces a gente de todos lados, haces muchos amigos y por ejemplo en este momento que estoy en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pues ahí es como tener a mi segunda familia porque creo que convivo más con ellos que con mis papás y todos ellos, pero es algo increíble, la verdad el deporte te deja muchas experiencias buenas y es algo increíble vivir, o sea, puedes quedarte con muchas bonitas experiencias practicando cualquier deporte que alguien desee. Pues ha sido un sacrificio muy grande porque llegar a donde estoy ahorita me llevó bastantes años, o sea, no fue como que de la noche a la mañana llegar y ya llegar con el boleto al mundial juvenil y todo eso. No, tuve varios años que estuve entrenando muy duro, me tocaron bastantes derrotas, bastantes fracasos, que esos me ayudaron a llegar a donde estoy ahorita y la verdad es que me siento muy bien porque a pesar de los fracasos ahorita puedo estar en donde estoy y es algo que me siento muy bien conmigo misma porque nunca me di por vencido y siempre luché por lo que quiero y gracias a Dios ya estoy en donde quiero estar. Bueno, quiero estar en lo más alto del podio, pero pues teniendo el boleto ahorita puedo lograr lo que quiero. Sí, pues ahorita lo que tengo en manos es, pues el martes salgo a Suecia, a Trelleborg, Suecia, una competencia del 8 al 9 de febrero.
De ahí tengo una competencia en Canadá del 13 al 19, que me voy directo de Suecia a Canadá. Y finalmente acabo en una competencia en Las Vegas del 19 al 23 de febrero. Son competencias bastante difíciles, pero en las que quiero obtener un buen resultado, porque es muy importante para mí eso. Y después de eso, pues regreso a entrenar otra vez para seguirme preparando para el Mundial. Y después salgo a Corea y después finalizo con el Mundial en China, Taipei, que primero Dios, espero tener un buen resultado. Pues muchísimas gracias y bueno, primero que nada quiero agradecer a mis papás, porque gracias a ellos estoy en donde estoy. Les agradezco enormemente por todo el apoyo que me han dado, y también a mis entrenadores, los que he tenido, a todos los del estado, porque pues también gracias a ellos puedo lograr estar en donde estoy, y pues a usted que me da esta oportunidad de estar contando lo que he vivido y lo que me espera vivir. Cuernavaca, nuestra ciudad es hermosa. En el ayuntamiento nos preocupamos por mejorarla y mantenerla limpia. Pero necesitamos de ti. Todos cuidemos de nuestra ciudad. Mantengamos las calles limpias. Barre tu acera y deposita la basura en los botes. Ayúdanos a mantener nuestra ciudad limpia. Porque a Cuernavaca todos le damos valor. Tus diputados de Morelos, trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado del mejor presupuesto de egresos del gobierno para 2014. En el análisis del paquete económico, decidiremos lo que sea de mayor beneficio para los morelenses. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. ¿Sabías que el 089 es para denunciar maltrato infantil, violencia a mujeres, acoso sexual, extorsión telefónica, secuestros, venta de drogas o armas y trata de personas? Para denuncia anónima, recuerda al 089 marcar. Secretaría de Seguridad Pública. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. En medio de un buen ambiente, se reunieron en días pasados grandes leyendas del deporte morelense, de las disciplinas de boxeo, lucha libre y artes marciales, donde departieron la sal y el pan y aprovecharon la oportunidad para volver a compartir sus experiencias dentro del deporte en el estado, rememorando sus hazañas y con nostalgia recordaron sus años de gloria en la Arena Isabel de Cuernavaca. Por los grandes recuerdos, las añoranzas de las vivencias que tuvieron dentro de su vida deportiva y el pesar por la desaparición de la Arena Isabel, las lágrimas de exboxeadores se contuvieron al recordar los grandes triunfos, pero también se hizo presente la alegría de poder convivir con aquellos deportistas que en los años 40 y 50 escribieron grandes páginas dentro de la historia del deporte de Morelos y que están olvidados. Froilán Salazar, personaje que busca rescatar la historia del deporte de Morelos, fue el que tuvo la iniciativa de reunir a estos deportistas de antaño. Finalmente, las glorias del deporte morelense se comprometieron a seguir reuniéndose para dar a conocer sus historias y además de invitar a otros deportistas que han sido olvidados y que tienen que salir a la luz pública para que sean reconocidos sus triunfos.
Bien, el inicio de este proyecto fue el que uno hace ejercicio. Y al encontrar el por qué hace un ejercicio, que eso demuestra la lealtad, la fuerza, la voluntad y la amistad para poder realizar un proyecto y que todos convivan contigo. Entonces, ¿quiénes son los principales, los pioneros, los que le dieron columna a la sociedad de Morelense? Y ha sido laborioso este trabajo para poder localizarlos, porque lógicamente muchos no son de nuestra época. Entonces tiene uno que buscar quienes conocen a los deportistas de ahorita en esta época de los 50, que son los que más o menos viven. Y me da gusto porque la mayoría está respondiendo a este proyecto. Sí, la mayoría de nosotros recordamos nuestros inicios cuando en la vecindad, en el departamento, en algún jardín gateamos, jugábamos pelota. Entonces vienen estas remembranzas para nuestros futuros hijos, nietos, algunos ya bisnietos. Entonces dejarles constancia y sepan quiénes fuimos, qué hicimos, qué logramos, y dejarles la fortaleza de unos principios y valores que se han adquirido en el transcurso de la vida. Pues lo único que puedo yo recomendar a la sociedad es que si conocen a alguien, se acerquen, porque muchos se empolvaron y se quedaron en el baúl. Y ahorita ellos pues están agradecidos porque se les está tomando en cuenta y se les reconoce su trabajo, su esfuerzo por hacer algo que les gustaba, algo que realmente les dejó a ellos satisfacciones. Nunca quedaron como enemigos en el aspecto de los boxeadores. Los demás deportes son una mística diferente, ¿no? Soy el profesor Rojas, director y fundador de Samuráis Karate. Es fantástico estar aquí con algunos conocidos y otros desconocidos, pero es bueno esta reunión. Gracias por todo. Profesor Crescencio Cruz Rojas, de la Asociación Nacional de Clubes Samuráis. Yo doy karate desde 1960, ¿verdad? Así es. Ha sido un gran gusto convivir con compañeros deportistas de toda la vida en Morelos. Habla el señor Daniel Damaso Santana, alias el Baby Cuernavaca. Mi nombre de batalla cuando yo peleaba. ¿Qué opina de que se vuelva a reencontrar con estos amigos y que cuentan esas historias y grandes anécdotas? Ah, cómo no, es un gran recuerdo. Es un gran recuerdo que nos llena de orgullo a todos los que vivimos, los que ya ni modo. Pero gracias a Dios aquí estamos y adelante, hasta que Dios diga hasta acá. Muy buenas tardes. Me llamo Epifanio Hernández Sony. Me da mucho gusto el estar reunido con todos mis ex compañeros de deporte, aunque muy poco nos conocíamos, pero a la vez, hoy que estamos ya viejos, que nos hayamos reunido gracias al amigo Froilán. Entonces, doy gracias a Froilán y a todos los compañeros que seguimos vivos. Gracias. Mi nombre es Jesús Díaz Bustamante. Y en mis años mozos, pues también le entramos a los costalazos, a la lucha libre, como Chamaco Díaz. Hoy nos da mucho gusto, nos da, porque así lo hemos siempre manifestado desde cuando don Froilán pues ha tenido a bien reunirnos, localizarnos, buscarnos, y gracias a él se deben estas reuniones que periódicamente se están llevando a cabo, y ojalá que realmente surjan personas que promuevan el deporte para que no decaiga el ánimo, sobre todo que la juventud se encauce por esa línea, por ese camino, porque el deporte es vida, el deporte es progreso y el deporte es salud. Gracias. Gracias, don Jesús. El licenciado profesor y licenciado Modesto Colín Miranda, el estudiante desde 1948.
pido a los medios de comunicación que ustedes dignamente representan que hagan todo lo posible porque este viril y hermoso deporte, excelente deporte, no decaiga. Que las damitas muy hermosas, que ahora ellas llevarán las narices chatas y las orejas de coliflor, que la compartan con los varones, para que los varones no queden relegados al segundo término. Y ustedes, esa labor muy importante que tienen, que Dios les dé mucha salud, que Dios les dé mucha vida, para que hagan todo lo posible porque este deporte muy bonito no decaiga. Buenas tardes, yo soy Nocolín. Pues yo deseo y doy las gracias a Dios y a Prolean, verdaderamente por el empeño, la dedicación que ha tenido, lo que nadie había tenido durante muchísimos y muchísimos años. Pues te agradezco y que Dios los bendiga. Y realmente me da gusto tener aquí a Enrique Camarena, a otros compañeros de Cuernavaca, a los que están aquí con nosotros. Y deseo yo que con todo corazón que el boxeo aquí en Morelos renazca nuevamente, que a nivel nacional, mundial, si es posible, porque está muy decaído. Queremos que nuestras autoridades nos oigan, nos escuchen, a nosotros los viejitos ya de la época pasada, a que el boxeo, el deporte, prosiga. Le doy las gracias a ustedes de habernos tomado en cuenta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ramírez. Yo quiero agradecerle aquí al señor Froilán, a todas las personas que se encuentran aquí, su agradecimiento por la invitación que tenemos aquí. Nosotros hacemos el arte marcial Lima Lama Federado y es un orgullo para nosotros poder darles a toda la juventud y a toda la gente que practica el arte, la disciplina y lo que es el deporte para tener una mente sana. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias señor Froilán por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es César Ramírez de la Federación Mexicana de Muay Thai. Yo estoy en pro, en apoyo a lo que es el deporte para que siga habiendo deportistas, gente sana, gente que quiera continuar con el deporte. Y mi proyecto es que el deporte continúe en el estado. Buenas tardes, yo soy Juan Barrera, exboxeador, y pues quiero comentarles que esta reunión, la verdad, me da nueva vida, me da más vida porque el convivir con compañeros del mismo deporte, pues renace ese sentimiento, ¿verdad? Y qué bueno que a través del deporte, el ejercicio, pues todavía seguimos reviviendo esas experiencias y contándolas y sentirnos a gusto. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Camarena, para servirles. Solamente quiero darle las gracias al compañero Froilán por la invitación que nos hizo y pocas veces tenemos la oportunidad de reunirnos varios boxeadores. Y pues a todos les deseo muy, muy buena suerte y muchos días como este. Soy Fernando Guerrero Suárez, soy mayor de justicia militar y licenciado. Estas reuniones son beneficiosas porque nos conocemos, más aparte felicito al compañero Salazar y a todos que estamos aquí unidos, porque platicamos de los deportes, que estábamos platicando hace rato, de lucha libre, de todas esas cosas tan hermosas. Te desapareció la Arena Isabel, que es una tristeza, donde veíamos nada menos que a Bobby Guerrero, en fin, a muchas. Y que no sea la primera ni la única vez, que sean muchas y muchas gracias. Mi nombre es Froilán Salazar, pues muchas gracias más que nada a los medios por estar en este justo reconocimiento y homenaje a estos señores y boxeadores y a mi profesor y de muchos, el profesor Crescencio, y al apoyo y seguir fomentando el deporte. Hola, buenas tardes, yo soy Froilán Salazar y vengo apoyando lo que es el ejercicio para fomentar el deporte en la juventud. Gracias. Bueno, yo una ocasión, me gustó el boxeo desde cuando Juan Zurita
disputó el campeonato mundial. Entonces no había televisión. Entonces en aquellos años pues se oía en radio. Pero ya en, pues, con el tiempo pues vi el boxeo y me gustó el boxeo, probé el boxeo. Y una de las peleas que comencé fue una de emergencia. Peleé y me dio una suquetiza, pero bárbara. Pero no me desanimé, sino al contrario, me gustó. Y seguí entrenando, preparándome para posteriormente ya comenzar a pelear en la Arena Frainano a 4 rounds. Claro, no me acuerdo con quién fue la primer pelea ni con quién, ¿no? Pero en aquellos años sí se necesitaba mucha tenacidad, mucho entrenamiento, mucha preparación para pelear, para subir a pelear. Y pues ganar muchas peleas de 4 rounds para llegar a pelear a 6 rounds. Entonces ahí iba uno escalando según iba uno ganando las peleas, ¿no? Subía uno a 6 rounds y pues tenía uno que ganar de pedir unas 15, 20 peleas para subir a 8 rounds, ¿sí? Me acuerdo perfectamente. Yo comencé a pelear en la Arena Frainano en 1947, vuelvo a repetir. Entonces, digo, posteriormente, resultó que don Miguel González, el dueño de la Arena Frainano, hizo una arena aquí en la calle, en la avenida Benito Juárez, que se llama la Arena Isabel. Ahí ya me consagré a pelear en semifinales de 10 rounds, porque aquí en la Arena Frainano llegué a pelear en las semifinales a 10 rounds, ¿no? Entonces llegué a la Isabel, comencé a pelear y ahí ya comencé a destacar. Ahí ya comencé a pelear como con pues buenos peleadores, como campeones de la República, como Philly Nava, Ray Reyes, Ubaldo Ramírez, y otras personas, Alex Arenas, el campeón de Guerrero, y otras peleas más, ¿no? Así es que, digo, peleé mucho, parte de la República. Yo estuve entrenando los Baños Jordán en Arcos de Belén 10 con Pepe Hernández y Cristóbal Rosas. Entonces yo recorrí unas partes de la República peleando, como es Guadalajara, Matamoros, Reynosa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Morelia, Puebla, muchas partes de la República, ¿no? Entonces digo, pues aquí Morelos, ahorita prácticamente, pues no sé si haya gimnasio para boxeo, pero con esto de que se terminó la Arena Isabel, pues yo me dio mucha tristeza. Yo, pues en realidad se me rodaron las lágrimas. Ver que la Arena Isabel la derrumbaron. Pero digo, espero en Dios que más adelante haya una arena para la juventud. Porque digo, yo pienso que sí está bien impulsar el deporte aquí en Morelos. Porque así como está la situación, creo yo que hay mucha juventud con ánimos de tener gimnasios, de tener centros deportivos. Y pelear, unos les gusta el box, otros les gusta el fútbol, otros les gusta la lucha y muchas cosas más. Entonces yo pienso que nosotros que tenemos hijos, nietos, bisnietos, pues es necesario el impulso al deporte. Y yo les pido al gobierno, a las autoridades interesadas en eso, que están, que haya deporte, que haya boxeo, que haya todo, porque digo, así como estamos muy mal. Estamos muy mal, hay mucha drogadicción, hay muchas cosas que nuestra juventud, la juventud de nosotros, los hijos, los nietos, los bisnietos, van para arriba, y los bisnietos, nietos, ¿no? Entonces digo, para mí es necesario. Llega a Morelos el primer ATP Challenge varonil de tenis, Morelos Open.
Más de 100 tenistas extranjeros y nacionales compitiendo. Una bolsa de $75,000 a repartir. Del 17 al 22 de febrero, Hotel Camino Real Sumilla. Morelos Open. Secretaría de Turismo. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Tus diputados de Morelos, trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado del mejor presupuesto de egresos del gobierno para 2014. En el análisis del paquete económico, decidiremos lo que sea de mayor beneficio para los morelenses. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Cuernavaca, nuestra ciudad es hermosa. En el ayuntamiento nos preocupamos por mejorarla y mantenerla limpia. Pero necesitamos de ti. Todos cuidemos de nuestra ciudad. Mantengamos las calles limpias. Barre tu acera y deposita la basura en los botes. Ayúdanos a mantener nuestra ciudad limpia. Porque a Cuernavaca todos le damos valor. Verde Nuevo, caravana ecológica que recorrerá 15 municipios del estado de Morelos. Del 7 al 16 de febrero, con 3 rutas ciclistas dentro del recorrido. Actividad artística y cultural. Informes al 318-6200, extensión 121. Morelos Verde y Sustentable. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Ascenso MX, el conjunto morelense Ballenas Galeana fue derrotado por el conjunto de Delfines de Carmen por marcador de 2-1. Disputado en el Estadio Centenario de la ciudad de Cuernavaca, a pesar del dominio local en el primer tiempo, el conjunto de Galeana fue superado por el conjunto de Ciudad del Carmen, destacando nuevamente la participación del refuerzo de lujo de Galeana, Luis Ángel Landín. Con este resultado, el equipo morelense continúa en los últimos lugares en la disputa por el no descenso. Para la próxima jornada, el conjunto de Ballenas Galeana tendrá el difícil compromiso de la visita al Estadio Jalisco para enfrentarse con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Veamos las mejores imágenes del partido entre Ballenas Galeana y Delfines del Carmen. Thank you.
Llega a Morelos el primer ATP Challenge varonil de tenis, Morelos Open. Más de 100 tenistas extranjeros y nacionales compitiendo. Una bolsa de $75,000 a repartir. Del 17 al 22 de febrero, Hotel Camino Real Sumilla. Morelos Open. Secretaría de Turismo. Morelos, Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. Tus diputados de Morelos. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado del mejor presupuesto de egresos del gobierno para 2014. En el análisis del paquete económico, decidiremos lo que sea de mayor beneficio para los morelenses. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Cuernavaca, nuestra ciudad es hermosa. En el ayuntamiento nos preocupamos por mejorarla y mantenerla limpia. Pero necesitamos de ti. Todos cuidemos de nuestra ciudad. Mantengamos las calles limpias. Barre tu acera y deposita la basura en los botes. Ayúdanos a mantener nuestra ciudad limpia. Porque a Cuernavaca, todos le damos valor. Verde Nuevo, caravana ecológica que recorrerá 15 municipios del estado de Morelos. Del 7 al 16 de febrero, con 3 rutas ciclistas dentro del recorrido. Actividad artística y cultural. Informes al 318-6200, extensión 121. Morelos verde y sustentable. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Yeah.
Pues eso es el fútbol, aprovechar los errores del rival. Digo, no hay ningún gol que entre por una genialidad única, ¿no? Siempre vienen acompañados de una distracción, de un error. E igual ellos nos meten el gol de esa manera, nosotros metemos por fortuna dos, que nos pone arriba del marcador, y pues ya después se le complicó un poquito a Ballenas poder penetrar nuestra valla. No, le tomaríamos la medida si hubiera sido un partido fácil. No fue un partido fácil, fue un partido muy complicado, donde cualquiera de los dos equipos pudo haber salido con la victoria. Afortunadamente nos toca a nosotros, pero cada partido es diferente. Aquí es imposible decir que se tomaron las medidas a diferentes equipos, ¿no? Hoy fue un partido para los dos equipos. Nunca he hablado del arbitraje, ni a favor ni en contra, ni cuando gano ni cuando pierdo. Ellos tendrán ya la capacidad de observar los videos, ver en qué fallaron, en qué atinaron, y ya ellos harán su juicio de qué estuvo bien, qué estuvo mal. Pues yo creo que son circunstancias del partido en la que los rivales, precisamente por ser jugadores bajos, no toman mucho en cuenta por la cuestión de remate. Entonces, si tú ves las marcas en un partido, son altos con altos, bajos con bajos, y pues sí, muchas veces hacemos un poquito menos a los jugadores bajos de estatura, pero cuentan exactamente lo mismo. Así es, todas las victorias nos dan para arriba, las derrotas desgraciadamente nos dan aprendizajes, digo desgraciadamente porque a nadie le gusta aprender con derrotas, pero mejor que con una victoria poder aprender, poder seguir corrigiendo, porque te da más tranquilidad para poder trabajar en la semana. La actitud, la mentalidad y la confianza en el jugador aumenta muchísimo con una victoria. Sí, en sí nuestra propuesta es tener el balón, manejar el balón, hacer un fútbol bonito, un fútbol práctico. Hoy desgraciadamente empezando el partido estuvimos un poco fuera de ritmo, sin ese control de balón que necesitábamos, que fue donde Ballenas pues básicamente nos metió en nuestra portería por la falta de tener el balón. Entonces yo creo que es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sobre esa posición, sobre ese volumen que se puede dar dentro de la cancha de juego. Bueno, cada quien tiene su apreciación, ¿no? Yo sentí que el equipo estaba ordenado defensivamente, estaban haciendo un esfuerzo. Nos faltaba un poco de presencia ya más a la ofensiva. Modifiqué un poco el parado de equipo. Y bueno, desgraciadamente cuando viene el primer cambio cae el segundo gol de ellos. Y ya después de ahí da la impresión de que ya fueron cambios así muy apurados. Pero hasta antes del gol creo que estaba el partido ahí parejo. ¿Se sienten presionados en esta temporada? Pues más que presionados, sabemos la intensidad que debemos de jugar estos encuentros. Creo que estamos en un momento en el que hemos tenido dos derrotas seguidas por distracciones, por errores o por resoluciones que no son las adecuadas, ¿no? Si analizamos el primer gol de ellos hoy, un pase simple al portero se convierte en tiro de esquina y viene el empate. Pero bueno, sabemos de que este torneo es definitivo y no hay vuelta para atrás, y ahorita sí es un resultado muy doloroso. No, la verdad que nosotros habíamos analizado delfines, la forma como ejecutan los tiros de esquina, la forma como trabajan el partido, y bueno, creo que también hay que reconocer que nosotros no tuvimos la contundencia en el primer tiempo, ¿no? Tuvimos una opción clara, por ahí algunas llegadas que pudieron haberse generado mayor peligro o mayor asertividad en el arco contrario, y a final de cuentas, todavía en el segundo tiempo tuvimos por ahí dos cabezazos con Landín, y bueno, los partidos se ganan con anotando el gol en el arco contrario y nosotros no lo hicimos. No, yo creo que los partidos se van manejando los tiempos, como bien dices. Las circunstancias van cambiando. Uno que quisiera mantener un rendimiento los 90 minutos, pero el rival cuenta, también juega. Por eso es fútbol. Y por eso hay tanta gente en la tribuna que cuestiona que los cambios, que modificar, que por qué no nos paramos de otra manera, que meto al equipo atrás, que soy defensivo, pero la competencia nos va marcando una realidad, que no estamos bien en la obtención de puntos, no hemos sido regulares los 100 minutos que dura cada encuentro,
para mantener un rendimiento y aplicarnos a las circunstancias de los tiempos de cada partido. Y como responsable, pues lógicamente que soy yo. Mira, el torneo pasado en este momento llevábamos 4 puntos. Sí. Estamos un punto abajo de lo que este equipo había conseguido. Pero nada, no es nada comparable lo que es el torneo anterior con el actual. Sí. Ahorita hay que pensar en que vamos a jugar contra el campeón y que sí o sí tenemos que buscar sacar un resultado favorable, pensar en los 3 puntos, porque eso nos hace recuperar mucho terreno. Sí, trato de estar en lo personal primero físicamente al 100%, ¿no? Tratar de ser más participativo. Hoy me sentí un poco más suelto. El equipo se vio bien el primer tiempo, el segundo, por ahí ellos tomaron más la pelota y nos empezaron a tocar mucho. Nos generaron oportunidades que en el primer tiempo no las generaron y te repito, tenemos que corregir esos errores esta semana para competirle al campeón en Guadalajara. Por eso era importante sacar estos 3 puntos, porque los rivales directos por ahí se habían combinado algunos resultados, teníamos que sacar estos 3 puntos y te repito, nos vamos con ese sabor amargo, ¿no? Hay que trabajar y lo bueno es que esto pues va empezando, hay que tratar de sacar puntos en Guadalajara. No, yo creo que tienes razón en cuanto a que nos partimos. En el cansancio yo me parece que no estamos bien físicamente. El equipo sí se partió un poco en el segundo tiempo, dejamos de tener la pelota. Si les dejas ellos la pelota, tienen gente de experiencia que toca muy bien el medio campo y eso fue lo que nos hicieron. Poco a poco me voy soltando, voy tomando confianza, estoy trabajando fuerte en el aspecto físico, te repito, y acoplándome al grupo. Entonces esperemos que esta sea una buena temporada, ¿no? No, sí traigo el golpe ahí, pero no tanto fue por eso, ¿no? Sino, te repito, dejamos de tener la pelota, el equipo se empezó a partir en medio campo, nosotros quedábamos muy lejos de las contenciones y por eso no se tuvo la misma participación. Sí, claro, hay que tratar de buscar en qué fallamos, de hacer una autocrítica, un autoanálisis y trabajar esta semana en eso para tratar de no cometer los mismos errores allá en Guadalajara. Por eso te digo, se habían combinado algunos resultados. Nosotros sabíamos de la importancia de estos 3 puntos y los dejamos ir. No podemos dejar ir puntos en la situación en la que estamos.